Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros en esta nueva jornada, este nuevo conversatorio de la serie COVID-19, Preguntas y Respuestas desde la Ciudad. Esta es una instancia que han organizado y han diseñado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Y el conversatorio que nos reúne hoy tiene el título Desafíos para la densificación residencial en nuestras ciudades. Y reúne a los profesores Magdalena Vicuña, académica de nuestro instituto, jefa del título profesional de planificador urbano e investigadora de SIGIDEN. Profesora Vicuña, muy buenos días. Hola, buenos días. Y nos acompaña también el profesor e investigador de nuestro instituto, su director académico también del Instituto de Estudios Urbanos, profesor Felipe Link. Profesor, muy buenos días. Hola, buenos días. Y buenos días a todos también y a todas las presentes. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, por su disposición y la voluntad de poder juntarse a reflexionar, debatir, intercambiar ideas. Solo como un resumen muy breve de algunos segundos, esta es la tercera, el tercer conversatorio de seis en total que vamos a hacer durante este periodo. Iniciamos esta serie con Gobernanza Metropolitana para la Ciudad Postpandemia con los profesores Arturo Orellana y Claudio Rego. Luego tuvimos hace un par de semanas el conversatorio sobre nuevos paradigmas para la movilidad urbana, con los profesores Carolina Rojas y Giovanni Vecchio. Y hoy nos reúnen los profesores Magdalena Vicuña y Felipe Link para abordar los desafíos para la densificación residencial en nuestras ciudades. Profesores Vicuña y Link, lo primero, antes de entrar a enarbolar y a entrar de lleno en materia de ciudad, planificación, COVID, socialización, etcétera, y entendiendo que ante todo, no existe, al menos eso es lo que entendemos nosotros, ustedes nos corregirán si estamos en lo correcto, que no existe un modelo único de densidad universal aplicable a todos los escenarios urbanos. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes de que están funcionando las ciudades chilenas, principalmente en su área metropolitana en materia de distribución de la densidad residencial? Profesora Vicuña. Hola a todas, todos, gracias por la invitación. Primero quiero como celebrar la instancia y el tema de conversación del día de hoy, súper relevante, siempre y sobre todo en estos tiempos de distanciamiento físico y confinamiento, ¿cierto? A ver, yo creo que, bueno, es una pregunta muy, muy amplia y muy importante porque, claro, es muy importante avanzar en referencias espaciales respecto de la densidad, sobre cómo se distribuye la densidad, cuáles son los indicadores de densidad en distintas escalas. Por otro lado, las ciudades chilenas están aumentando la densidad sobre todo en sus áreas centrales y pericentrales, en el caso del área metropolitana de Santiago. En la última década, alrededor del 75% del total de viviendas construidas correspondió a departamentos. Entonces, eso es un dato bien importante a tenerlo en cuenta porque si seguimos a este ritmo de densificación, en menos de 10 años en Santiago de Chile va a haber 4 veces más departamentos que casas. Y algunas ciudades del país no tienen tendencias tan significativas, pero también están aumentando de manera importante este modelo, esta forma de vivir en la ciudad. Y claro, y en el caso del área metropolitana de Santiago, que es el caso que yo conozco en mayor profundidad, cuando miramos los mapas de distribución de la densidad, tu pregunta es sobre la distribución de la densidad, y vemos cómo ha cambiado la distribución de la densidad en los últimos 10, 20, 30 años, y miramos esa distribución de la densidad como con un lente bien, bien específico, la escala de la manzana, por ejemplo. Vemos que en la escala de la manzana las densidades han aumentado significativamente a partir de dos grandes tendencias. Por un lado, la verticalización, ¿cierto? El crecimiento en altura de comunas y zonas más centrales, con áreas de mayor centralidad, con mejor accesibilidad, pero también vemos densidades similares en vastas áreas periféricas que se han urbanizado en densidad,
con condominios de vivienda social de 4 pisos, por ejemplo, o viviendas unifamiliares en terrenos de 60 metros cuadrados. Esas son densidades similares a las que vemos en manzanas de comunas como Ñuñoa, como Providencia, como Macul, por ejemplo. Entonces tenemos dos formas de distribución de la densidad muy, muy, muy diferentes. Entonces creo que la discusión sobre la distribución de la densidad es intrínsecamente un problema de escala. Las densidades promedio, por comuna, por ciudades, pueden ser más o menos similares. Sin embargo, cuando ponemos el lente en la escala del barrio, en la escala de la manzana, incluso en la escala del edificio, pueden ser sumamente diferentes. Dos barrios con la misma densidad pueden ver materializada esa densidad promedio del barrio, distribuida en un barrio con puros edificios de 4 pisos, por ejemplo, y en otro barrio con puras casas de 1 piso, 2 pisos y un gran edificio de 30 pisos. Entonces es súper importante tener en cuenta el tema de la escala para entender cómo se distribuye la densidad y no llevar también a errores o confusiones conceptuales. Tendemos a confundir altura con densidad, cuando no es claro. Necesariamente lo mismo. Perfecto. Felipe. Sí, ahí sí. Sí, yo creo que, claro, la tendencia es bien elocuente en los últimos años en cuanto a la densidad, no solamente en Santiago, también en otras ciudades, en Antofagasta, por ejemplo, u otras que tienen doble crecimiento, tanto en densidad como en expansión. Entonces, las ciudades se han ido complejizando en el último tiempo y la densidad es uno de los patrones, en el fondo, de las tendencias que contribuye a esa complejización. Ahora, mi impresión es que en torno a la densidad, además de lo que dice Magdalena, ¿cierto? Que es muy diferente la forma como esa densidad se materializa, la escala en la que uno podría evaluar los coeficientes, digamos, o los números sobre la densidad, que no hay que confundirlo con la altura y toda esa discusión. Yo tengo la impresión que también falta un poco en la distribución de la densidad y la manera como hemos ido creciendo, un relato respecto a la densidad. O sea, en el fondo, ¿densidad para qué? ¿No? Este proceso de crecimiento en altura, en densidad, en expansión, en las áreas centrales, o en diferentes ejes en la ciudad, me falta, creo yo, una reflexión un poco más integral sobre por qué y para qué estamos creciendo de esa manera. ¿Cuál es el relato en torno al proceso de densificación? Y mi impresión es que el relato como predominante en torno a ese proceso todavía es demasiado funcionalista. O sea, tiene algunos como resabios demasiado pragmáticos, digamos, funcionales, en términos del crecimiento en densidad. Entonces, la densidad, cuando se problematiza, incluso como en la discusión pública, aparece con este apellido, como densidad equilibrada, o la ciudad en 15 minutos, y una serie de cuestiones que le agregan elementos al crecimiento en densidad, que son súper pertinentes, pero que me da la impresión que no toman en cuenta como otros aspectos de las consecuencias que tiene la densificación, ¿no? Entonces, ¿por ejemplo? Esta idea como más funcionalista del proceso está asociado, por ejemplo, a bueno, vamos a crecer cerca de líneas de transporte, o vamos a acercar personas al lugar de trabajo, o vamos a construir espacios que sean relativamente transitorios, según ciclo de vida. Entonces, siempre pensando en una concepción un poco más funcionalista de la vida urbana. Cuando la densidad, en mi impresión, tiene consecuencias para la convivencia urbana. Entonces, el relato a lo mejor tendría que ser qué tan juntos queremos vivir, ¿no? En diferentes dimensiones de la vida urbana, más allá de la cercanía al trabajo, de la cercanía a ciertos servicios, o de cuestiones de ese tipo. Entonces creo yo que falta relevar un poco el problema de la densidad con otras dimensiones que uno podría poner en relación, como el tiempo en el espacio, como la comunidad que se va construyendo en el espacio,
Y en ese sentido, la distribución de la densidad o los procesos recientes de densificación han tenido consecuencias que no son menores, justamente para esas formas de interacción en la escala local o en la escala del barrio. Hemos visto, por ejemplo, que esa relación entre densidad y prácticas en el espacio, o densidad y sociabilidad entre vecinos o entre personas que comparten un espacio local, no es lineal. En el fondo, a más densidad, no necesariamente mayor o mejor tipo de interacción, de contacto, de construcción de vida colectiva. Entonces, ese atributo que está, creo yo, asociado íntimamente a la construcción de densidad residencial, es importante también tener en cuenta, y creo yo que se tiende a perder un poco en la conversación hacia una dimensión más funcional. Uh-huh. En la ciudad. ¿Por qué creen ambos, Magdalena y Felipe, que esa discusión de fondo se va perdiendo entre quizás los grandes titulares, ¿no? O entre este fenómeno que comentaba Magdalena también, de que de repente se simplifica un poco la discusión, o lo que decía Felipe, que a veces nos quedamos mucho en algunas etiquetas y no profundizamos un poco, o no vamos más allá en una discusión integral respecto de la densidad en la ciudad? ¿Eso a juicio de ustedes, por qué ocurre? ¿Colaboran mucho quizás los medios de comunicación? ¿Falta quizás entrar más en detalle en las distintas esferas de opinión? Magdalena. A ver, yo diría que hay una cuestión como bien de fondo que diría que tiene que ver con una falta de planificación en su sentido más amplio, ¿eh? Entendiendo la planificación no como la regulación de los usos de suelo, la regulación de unas densidades máximas, una altura máxima, sino que entender la planificación como la construcción colectiva de una visión de desarrollo urbano, o sea, de qué queremos como ciudad, como comunidad, y por supuesto la disposición de los medios para alcanzar esa visión. Bajo esa idea de planificación o ese concepto, ha faltado esa discusión, esa deliberación colectiva, que es un poco lo que Felipe hablaba como de este relato, desde las comunidades que reciben, o los barrios que reciben los procesos de verticalización. En algunas comunas vemos que sí lo hay, hay un diagnóstico, ¿cierto?, bien compartido respecto de la inequidad en la capacidad para planificar sus territorios de los distintos municipios. Alguien podría decir incluso en la voluntad para planificar el desarrollo urbano de los municipios, también podría ser. Recordemos que la planificación urbana es ante todo una actividad política, técnica por supuesto, pero técnica que apoya decisiones políticas. Por lo tanto, creo que hay ahí un vacío súper importante. Tenemos unas brechas de planificación respecto de otros países en Latinoamérica, de cómo están incorporando la planificación en sus legislaciones, incluso en la constitución política de los países, incorporando los conceptos de la función social de la propiedad en la constitución, en los instrumentos legales, para desde ahí promover, fortalecer, dar capacidad de implementación a los instrumentos de planificación. Y nuevamente pongo énfasis, planificación no solamente de, estoy hablando de regulación del uso de suelo y las condicionantes de la edificación, sino que integrando capacidad de gestión, instrumentos para gestionar suelo, por ejemplo, hacer reajuste a la propiedad. Son instrumentos que hoy día se están usando, por ejemplo, ampliamente en Colombia, en Bogotá, que permiten hacer renovación urbana, pero con una idea de proyecto de ciudad, con incorporación de espacio público,
comixtura de usos, con financiamiento, por supuesto, y con una gran capacidad de coordinar a los distintos actores que están involucrados en el proceso de renovación urbana, de densificación, de verticalización, como queramos llamarlo. ¿Felipe? Sí, yo estoy de acuerdo. Ese gran relato en torno a la densidad que mencionaba Magdalena lo ofrecía como la planificación grande, ¿cierto? Como esa idea o esa visión de futuro en función de para dónde queremos que vaya la ciudad en todas sus dimensiones o en todas sus en diferentes escalas también. Y probablemente el proceso que hemos visto de construcción en altura o densificación de áreas centrales a lo mejor es medio unidimensional, ¿cierto? Está restringido a ciertas áreas, a ciertas integraciones, ¿cierto? Sociales. También la idea de integración social se tergiversa un poco a partir de este proceso. Y va quedando un poco corto de la complejidad que tiene para hacer cargo de la diversidad, en el fondo, de comunidades, de tipos de familia, de tipos de habitantes, de estilos de vida, de una serie de cuestiones que dialogan, en el fondo, con el espacio residencial y que una forma unidimensional de densificación no va a poder hacerse cargo. O sea, yo pienso que la manera en que hemos ido como construyendo este concepto deja muchas cosas fuera y está muy orientado a un cierto tipo de habitante, a una cierta superficie de departamento, a una cierta localización, con ciertas conexiones, y falta, como dice Magdalena, probablemente una visión de planificación más integral que incorpore otras visiones, que incorpore otras, más que visiones, otras dimensiones de la vida urbana, otras escalas, la complejidad de sus habitantes, más que esta idea, como yo la entiendo, más funcionalista, más pragmática, de un cierto tipo de habitante conectado a su lugar de trabajo. Eso es perder la integralidad un poco de la vida urbana en densidad, que es por lo demás la definición de lo urbano, o sea, la idea de la ciudad es en densidad, es con otros que no conocemos, con extraños, con diversidad, con heterogeneidad social, que no debería perderse. Y es todo lo contrario probablemente del funcionalismo, ¿cierto? De la idea unidimensional de prácticas asociadas a la casa y el trabajo, por simplificarlo. Entonces, esa complejidad probablemente necesita de una visión o un relato que incorpore dimensiones y que se puedan disponer los recursos y las condiciones normativas de inversión o de proyectos, ¿cierto? Que puedan llegar a un mejor puerto. Eso que está diciendo Felipe se hace como bien, bien crítico, se ha hecho muy, muy crítico en estos meses de confinamiento, donde muchos de los proyectos o edificaciones hiperdensas que han sido pensadas para ir a dormir como lugares dormitorio, en los cuales hoy día nos toca, ¿cierto?, vivir, habitar, en toda su complejidad, se hace crítico cuando no tenemos espacios alternativos en una distancia próxima, dentro del mismo condominio, del mismo edificio, en la cuadra del frente, espacios que nos permiten desarrollarnos en otros ámbitos o en nuestra vida en toda su complejidad. No solamente en nuestra vida laboral, nuestra vida en comunidad también, o nuestra vida en familia, en pareja, etc. Claro, y esta ausencia de alguna forma de integralidad en la discusión, ¿no?, sobre la planificación de la ciudad y en particular la discusión sobre la densidad, deja espacio libre o la cancha abierta para etiquetas que frecuentemente se toman un poco la discusión, y es a lo cual quiero llevarlos ahora en una segunda pregunta, que tiene que ver un poco con esta suerte de asociación, debida o indebida, me dirán ustedes, que se hace entre la densificación, o la ciudad densa, / es igual a confinamiento, es igual a más contagios por COVID-19. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se habla mucho de que al alero de esta pandemia y de las medidas de confinamiento que son dictaminadas por la autoridad sanitaria, surge esta relación entre la densidad y el hacinamiento.
A juicio de ustedes, ¿es la densidad, en primer lugar, un sinónimo directo de hacinamiento? ¿Hay un error ahí? ¿Es correcta esa asociación? Y, en segundo lugar, ¿son las ciudades más densas necesariamente las más susceptibles al contagio por COVID-19? Y, según lo que ustedes han podido observar, ¿qué otras variables de diseño o forma de sociabilidad podrían incidir en este fenómeno? A ver, de todas maneras, densidad y hacinamiento son conceptos totalmente diferentes. La densidad es una suerte de representación numérica de la forma urbana o del espacio de la ciudad. Es un coeficiente abstracto que indica la relación entre un número de viviendas, un número de habitantes, por una unidad de superficie. Nosotros ocupamos la hectárea. El hacinamiento es una unidad de medición de número de personas por dormitorio de uso exclusivo. Esa es como nuestra definición en Chile, ¿cierto? Para nuestras políticas públicas, cuando hay menos de 2,5 personas por dormitorio no hay hacinamiento, si hay más de 2,5 personas por dormitorio hay hacinamiento. Entonces, primera cuestión, creo que es importante distinguir que son, tienen objetivos distintos, miden distintas variables. Por supuesto que pueden coincidir, por supuesto, pero no necesariamente donde hay altas densidades o densidades medio altas vamos a encontrarnos con hacinamiento. Si es que la densidad incide en mayor o menor contagio al COVID-19, yo no tengo como las herramientas para decirlo hoy día. Yo creo que va a tomar tiempo poder hacer esa correlación, hay que investigar, pero estudiarlo. Lo más probable es que no tenga relación, porque no tiene necesariamente que ver una alta densidad con hacinamiento. Entonces, ahí creo que es importante hacer esa distinción. Y podemos tener altas densidades con espacios para el confinamiento y altas densidades sin espacios para realizar confinamiento. Entonces, estamos viendo comunas con hoy día densidades altas, con altos grados de hacinamiento o barrios, donde por supuesto es imposible realizar distanciamiento físico o confinamiento, porque es psicológicamente imposible. Entonces, creo que está como por verse esa relación. Hay mucho por analizar, ya se han, cierto, como adelantado varias respuestas que tienen que ver con la presencia de espacios públicos, el diseño incluso de los edificios, el diseño de los departamentos. Una gran diferencia puede hacer un departamento que tiene un balcón del cual no lo tiene, un departamento que tiene mejores condiciones de ventilación, mejores condiciones de asoleamiento, mejores condiciones de vista, donde es más amable, más agradable estar, que otro donde no podemos estar más de un par de horas y necesitamos salir. Lo mismo en sectores populares, donde hay hasta 10 personas durmiendo en un dormitorio. Entonces, claro, no sabría responder si es que hay una relación, pero obviamente podemos adelantar ciertas variables, identificar ciertos componentes de la vivienda, del proyecto residencial en altura, del barrio, que inciden. Incluso las condiciones de densidad y hacinamiento son condiciones que están súper analizadas en la literatura, muy subjetivas. Que lo que es la alta densidad para los chilenos puede ser muy distinta que la alta densidad para alguien que vive en Hong Kong. Claro. Ahí Felipe nos puede contar un poquito de eso, porque le ha tocado investigarlo más. Entonces, y hay variables de la forma urbana que están muy asociadas a una mayor o menor percepción de la alta densidad, o incluso del hacinamiento.
que son estas que yo les mencionaba, la cobertura vegetal, el distanciamiento entre los edificios, el distanciamiento entre el edificio y la calle. Son variables de la forma urbana que inciden en lo que percibimos como alta o media o baja densidad. ¿Felipe? Sí, yo creo que eso es muy importante, la percepción de la densidad más allá del coeficiente real. Ahí Magdalena alguna vez trabajó esa relación entre densidad real en ciertos barrios y percepción de la densidad, y eran interesantes los resultados, como no necesariamente coincidían las dos, ¿cierto? O sea, había barrios muy densos donde la percepción era relativamente baja o no problemática, versus otros que en realidad el coeficiente no era tan alto, pero la percepción era mucha y eso provoca estrés o provoca otro tipo de problemas. Entonces, por supuesto que la forma como eso se materializa va a tener una consecuencia sobre la manera como podemos vivir el confinamiento. Yo pensaba que la densidad, bueno, la primera parte de la pregunta, ¿cierto? También yo lo separo totalmente del hacinamiento, yo creo que no tiene tanto que ver, son dos fenómenos distintos, aunque podrían coincidir, como dice Magdalena, pero conceptualmente también son cosas diferentes. El riesgo de contagio va más allá del hacinamiento, eso lo poníamos en una columna hace un tiempo con el profesor Luis Fuente y con Sebastián Rodríguez, ¿cierto? La idea de asociar el mayor contagio solamente al hacinamiento también es un error, porque hay otras condiciones de la vida, ¿cierto?, urbana, que hacen necesario salir, necesario exponerse, necesario salir a trabajar, además de condiciones de hacinamiento. Entonces, no, yo creo que no es el par hacinamiento-densidad-contagio, sino que hay muchas otras variables que influyen en esa exposición, ¿cierto?, en este caso al virus. Pero también yo pensaba otra dimensión que tiene que ver con la forma como uno se relaciona con los vecinos, en el caso, supongamos, de las torres, ¿no?, de la alta densidad o de los procesos de densificación que conversábamos en la primera parte. Y ahí a mí me da la impresión que, de nuevo, esta relación que entendemos que no es lineal, ¿cierto?, entre mayor cantidad o mayor densidad o mayor cantidad de apartamentos o personas en un edificio, versus conocimiento, reconocimiento del otro, de los vecinos, formación de redes y interacción con los vecinos, no es lineal. Entonces, pasa que en los lugares con alta densidad o con alta cantidad de personas viviendo en un mismo edificio, además de alta rotación, es difícil construir ese espacio común, es difícil saber quién lo está pasando mal, saber a quién hay que ayudar, construir esa solidaridad o esa interdependencia a la escala de la residencia, en el fondo, ¿no?, a la escala del edificio, a la escala de la manzana. Mientras que también pasa con la baja densidad, ¿sí? O sea, cuando en el fondo el vecino está a 500 metros más allá, también es probablemente difícil construir ese sentido. Mientras que podría haber una densidad entre las dos, donde ese reconocimiento es un poco más probable. Y ahí, a lo mejor, en contexto de como el que estamos viviendo, eso puede ser beneficioso para construir los soportes, para construir las ayudas, para construir un poco la solidaridad entre habitantes en función de los requerimientos que tenemos hoy día. Eso lo hemos visto, hay algunos reportes en el fondo de cómo se han ido organizando las comunidades en función de ayudar, por ejemplo, a adultos mayores que no son autovalentes, no pueden salir a comprar. Y esas personas, uno las reconoce, sabe que es la señora que vive en el segundo piso, que a lo mejor no sé el nombre, o a lo mejor sí, pero está en tu radar, ¿cierto? Uh-huh. Tú tienes una idea, claro, de con quién estás conviviendo. Son caras familiares, hay un reconocimiento del otro, probablemente sabes que te conocen a ti también, y en esa densidad residencial es posible construir esa interdependencia. En las altas, probablemente no. Eso nosotros lo hemos visto pre-pandemia, por supuesto, pero hemos visto relatos, hemos escuchado discusiones grupales de habitantes, ¿cierto?, de torres con alta rotación, con alta densidad, donde finalmente hay una soledad también, pues hay una individualización del espacio residencial que en casos como este
son contraproducentes. Más allá del contagio, yo lo llevo como a la idea de poder cooperar, de poder reconocerse, de poder construir un espacio común. Por supuesto. Estamos, para quienes han ido integrando, estamos en la serie COVID-19, Preguntas y Respuestas desde la Ciudad. Esta es una instancia organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Y hoy estamos conversando sobre los desafíos para la densificación residencial de nuestras ciudades en el marco, por supuesto, de lo que la contingencia nos plantea, con los profesores Magdalena Vicuña, jefa del pregrado en Planificación Urbana de nuestra universidad, y el subdirector de nuestro instituto, profesor Felipe Link. Quiero invitarlos, profesora Vicuña, profesor Link, a hacer un pequeño Zoom en la ciudad y llevarlos a hablar un poco del barrio, ¿no? El barrio es quizás la célula urbana que más sufre con las transformaciones de la ciudad y con los procesos de densificación. Y en ese sentido, a lo mejor, una pregunta amplia para ambos y después alguna para cada uno. En primer lugar, una pregunta general para ambos para que se puedan explayar y quizás intercambiar algunas ideas. ¿Cuáles serían las lecciones, a vuestro juicio, para la planificación de la ciudad, pero en lo que se refiere a reivindicar, preservar y o rescatar la vida urbana a escala de barrio? En el fondo, ¿cómo nosotros podemos propender a que la ciudad crezca, se desarrolle, etcétera, etcétera, pero sin en lo posible fracturar la vida de barrio, un poco lo que nos comentaba el profesor Link en su intervención anterior, y cómo no afectar estas redes comunitarias y la red de socialización que existe al interior de los barrios? Profesora Vicuña. Bien, sí, muy buena pregunta. A ver, con la pandemia cobran fuerza algunas ideas, políticas, proyectos, programas, planes, que siempre han estado, paradigmas que venimos analizando, discutiendo, interpretando desde hace tanto tiempo y que cobran fuerza hoy día, ¿no? La idea de barrio no es que aparezca, ¿cierto? Sino que cobra mucha importancia, mucha relevancia hoy día. Esta idea de la ciudad a 15 minutos, y sobre todo por la necesidad de tener, por un lado, a mano distintos servicios, espacios que usamos cotidianamente, a los cuales podamos acceder sin tener que subirnos al transporte público, ¿cierto? Como, por eso cobra tanta relevancia también hoy día, desde ese punto de vista como más funcional que hablaba Felipe, pero también desde el punto de vista de la necesidad de contar con una comunidad cohesionada con la cual colaborar y cooperar. Cobra relevancia. Hoy día yo creo que ninguno de los que estamos acá no está en permanente chat, al menos, con sus vecinos, para lo que sea. Desde datos de que alguien vende algún tipo de comida, o necesidades de los hijos, todos estamos hoy día, de alguna manera, más fuerte como comunidad, en contacto con nuestros vecinos. Entonces, yo creo que son como primera cuestión, como esas dos dimensiones, la dimensión de poder vivir en un barrio donde no solamente vamos a dormir, sino donde tenemos una vida en la cual podemos desarrollarnos en muchas dimensiones, como lo hemos hablado. Entonces, ahí creo que eso... Esa idea, esas dos ideas tensionan, interpelan y ponen en jaque muy fuertemente a los instrumentos con que contamos hoy día para planificar y diseñar nuestras ciudades. Felipe. Sí, yo con el barrio tengo un poco sentimiento encontrado, en el sentido de que también yo veo un riesgo a idealizar una imagen, ¿cierto? O a intentar volver a una cuestión anterior o a una imagen que uno tiene como construida de lo que es el barrio, como este espacio donde todos se conocen, donde hay una redes densas de interacción, donde hay interdependencia muta y hay una escala súper local.
yo creo que ese espacio no es tan real hoy día, o va un poco a la baja. Y eso no necesariamente es malo. Lo que habría que, pienso yo, rescatar o entregar las condiciones para que ocurra es un poco lo que dice Magdalena de superar el espacio netamente dormitorio o residencial como de la vida privada, sin una escala intermedia. El barrio también, desde la teoría, ¿cierto?, es ese espacio bisagra entre la intimidad y el anonimato, ¿verdad?, entre el espacio súper privado y el espacio como general de la gran ciudad. El barrio tiene ese carácter como de bisagra o de espacio intermedio. Pero eso no significa que sea un repliegue o una fragmentación de puros barrios para construir ciudad, ¿cierto? O sea, no se trata, creo yo, de reconstruir una comunidad cerrada o una comunidad fragmentada y totalmente conectada entre sí a escala barrial, que algunos autores alguna vez llamaron la comunidad salvada, ¿cierto? Como replegarse y no mirar al resto de la ciudad. Yo creo que la tendencia no es así, y a medida que las personas complejizan sus redes, conocen más personas, acceden a otras informaciones, van a también deslocalizar sus prácticas, se van a mover por la ciudad, ¿cierto? Mucho más allá de la escala del barrio. Lo que esta pandemia y este contexto y esta situación como que nos recuerda es que el barrio es también importante, juega un rol intermediador, no necesariamente de repliegue, pero sí de poder establecer ese reconocimiento. A mí me gusta un concepto que tienen algunos autores que se llama el de familiaridad pública, es decir, de hacer ese espacio local relativamente familiar y cotidiano para poder sentirse parte de ese espacio sin necesariamente replegarse, sin necesariamente fragmentarse del resto de la ciudad. Y esa idea de la familiaridad pública, de reconocer a otros que viven contigo, que comparten un espacio local y que eventualmente podrías pedir apoyo o ayudar, necesita ciertas condiciones que la planificación debería estar en condiciones, valga la redundancia, de entregar, ¿cierto? O sea, debería existir un estándar, y ahí Magdalena conoce perfectamente, o el estudio ese grande que se hizo es bien pertinente para eso, de elevar el estándar o de tener un estándar, un mínimo común para todos los espacios públicos a escala barrial que permita, en el fondo, ese tipo de interacción. Entonces, yo creo que el barrio tiene esa como doble condición. Esto no se trata del repliegue, de la fragmentación de una comunidad cerrada, sino que es el espacio de vínculos débiles, de hecho, como en la literatura de las redes, ¿cierto? O de vínculos probables, de gente que uno pueda recurrir, que son caras familiares, que son cotidianas, y que tienen, es una consecuencia, está bastante como medido, en el sentido de pertenencia, o en el arraigo, o en reconocerte en el espacio. Entonces, esta pandemia, o esta condición en la que estamos hoy día, que a lo mejor nos ha hecho reconectarnos, como decía Magdalena, con los vecinos, a propósito de ciertas necesidades, o de apoyo, también nos habla de una escala y de un cierto tipo de densidad, o sea, de demasiado altas densidades, o formas de la densidad, como lo llama Magdalena, son contraproducentes para ese espacio de reconocimiento. Demasiado baja densidad, o también, en el fondo, porque por simplemente distancia lo hace más difícil de llevar a cabo. Entonces el barrio, yo creo que vuelve a ser importante, pero en esta nueva condición, no mirando una imagen casi como de la comunidad del pueblo. Nostálgica. Del espacio pequeño. Claro. Sí. Nostálgica, dice la profesora Iguña. Ahora, claro. En ese sentido, es bien importante la discusión, ¿eh? Y es bien profunda, diría yo, porque en el fondo, en esto de cautelar entre el extremo, no sé si extremo, pero entre ir a lo nostálgico y cautelar un poco también cómo debiera seguir creciendo la ciudad, que es un proceso que nadie podría desconocer, en esa lógica, ¿cómo uno podría cautelar, cómo uno podría propender a planificar la vida urbana dentro de los procesos de planificación mayor? Pues en el fondo, lo que decía Felipe es cierto, en el fondo es bien complejo establecer esa línea divisoria entre lo ideal, lo que no es ideal, quizá una planificación en la que ya se te vaya escapando de las manos un poco la socialización entre las personas, entre una densidad mayor o una densidad menor. ¿Cómo
¿De qué manera creen ustedes que se puede propender a planificar la vida urbana en una ciudad? Siempre pensando en al alero de un proceso de planificación mayor, creo. Yo le dejo a Felipe que parte respondiendo. Sí. Felipe, tienes la palabra. Yo creo que quede en acta que planificar la vida urbana suena un poco apocalíptico para mí. Sí. ¿No? En el sentido de que, lo que a lo que no deberíamos tender es a planificar la vida, ¿cierto? Urbana. La vida urbana es espontánea, es interacción, es una cuestión como más cotidiana, no planificable, ojalá, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, yo entiendo el sentido de la cuestión, que es dar las condiciones para que esa vida urbana sea espontánea y permita a todos poder, en el fondo, realizar diferentes actividades y realizarse como persona, finalmente, en el espacio que nos toca vivir. Pero también planificar la vida urbana no es trivial, porque, por ejemplo, esta idea ahora para disminuir el contagio, que es súper pertinente en esta contingencia, ¿cierto? Pero de poner las veredas unidireccionales, ¿cierto? Para que la gente no se tope. Eso es todo lo contrario de la vida urbana. Hoy día es súper necesario porque estamos en una situación extrema en que obviamente no nos queremos contagiar y hay distanciamiento del metro y medio y qué sé yo, y si es que todos van en una dirección y los otros en otra, probablemente va a ser bueno para la exposición al contagio. Pero en tiempos normales, que esperamos que sean relativamente pronto, eso sería extraño, ¿cierto? Sería una vereda donde la gente no se topa, es la anti idea de lo que podría ser la vida en sociedad. Entonces, la planificación de la vida urbana, yo creo que tiene estos límites que yo los veo, a lo mejor Magdalena tiene más ahí elementos para pa considerar, pero yo los veo como estas condiciones para una buena interacción, espacio público, cierto estándar, cierto tipo de infraestructura, acceso, toda esa discusión de accesibilidad y movilidad que tenían en el conversatorio anterior, por ejemplo, por supuesto, pero de ahí a que, ¿qué es lo que ocurre? Está dado un poco a lo contingente de la vida urbana. Y ejemplos de eso hay varios, ¿cierto? Sobre todo en el diseño urbano, que no son muy exitosos cuando se trata de planificar o de establecer causalidad entre ciertos elementos del espacio público y lo que va a ocurrir ahí, ¿no? O sea, estamos llenos, y ahí me disculparán los diseñadores o los arquitectos del espacio público, pero estamos llenos de estos, no sé, como bolas de cemento, ¿cierto? Que se supone que ahí las personas se van a sentar, van a interactuar y están vacías, o estamos llenos de espacios súper simétricos y qué sé yo, pero donde no ocurre nada. Eso también es verdad. Entonces, llegar a ese extremo, como de pensar de que el espacio en algún sentido va a condicionar la vida, uh-huh, es, creo yo, una ilusión. Y no debería ser así, pero desde mi perspectiva debería, como decíamos, entregar las condiciones para la espontaneidad, por decirlo de alguna manera. ¿Magdalena? Sí, totalmente de acuerdo con Felipe, y yo agregaría no solamente entregar las condiciones para que se dé una espontaneidad, sino que también para que se dé la complejidad urbana. Jane Jacobs, ¿cierto? En los 60, cuando hacía toda su crítica a los grandes proyectos de renovación urbana, a los que alude Felipe con su comentario, o a los grandes suburbios, ¿cierto?, de expansión urbana, y definía que había que ordenar, poner algún orden a esa complejidad, pero que la ciudad en esencia es compleja, y es algo que discutimos mucho, ¿cierto?, en todos los cursos de los magísteres, es que es un territorio de conflictos, de tensiones, y eso no es posible de evadir porque es parte de nuestra condición humana. Entonces yo creo que complejidad, conflicto, espontaneidad son condiciones inherentes a la condición urbana y no son posibles de definir a priori. Claro, claro. Estamos, para quienes se han ido integrando, estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad.
Hoy conversando con los profesores Magdalena Vicuña y Felipe Lin sobre los desafíos para la densificación residencial en nuestras ciudades. Importante destacar y señalar que esta serie ha sido diseñada y convocada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Siguiendo un poco la lógica de la discusión y las reflexiones que veníamos sosteniendo con los profesores, y antes de pasar en un rato más a algunas preguntas que hay de las personas que han estado observando el conversatorio, entiendo que ambos han estado investigando sobre los efectos que tiene la hiperdensificación sobre el entorno urbano y principalmente sobre la vida de las personas. No sé si pudiésemos rescatar, resaltar algunos resultados de sus investigaciones que pudiesen entregarnos algunas herramientas para un poquito quizás comprender qué estamos viviendo hoy y qué lecciones podríamos sacar un poco para este eslogan, que a la vez de ser un eslogan también es muy cierto, ¿no? Que esto, pensar en una ciudad futura mejor. No sé si quieres partir tú, Magdalena o Felipe. Los micrófonos están abiertos. Sí, llevamos ya varios años ya en estudiando este tema desde distintos frentes. Claro, hay un frente que es como una dimensión que es más espacial, más que tiene como objetivo un poco entender cuáles son como las, como tener a mano referencias como objetivas respecto de indicadores de densidad. ¿Ya? Una cuestión como súper básica que a veces es necesario contar con más referencias. Siempre pregunta, bueno, ¿cuánto es una alta densidad? ¿Qué es una densidad alta? ¿Qué es una densidad media? ¿Qué es una densidad baja? Eso es como una primera como ámbito de investigación que hemos desarrollado, y ahí tenemos publicaciones. No hemos llegado a la respuesta de cuál es la densidad óptima. Esa es una pregunta muy clásica. No existe la densidad óptima. No hay una densidad óptima per se. Hay buenas densidades y hay malas densidades. Y como la densidad es un concepto abstracto, depende si es buena o mala, en qué medida promueve mayor diversidad de uso de personas, mayor complejidad, mayor espontaneidad, mayor acceso a las oportunidades que brinda la ciudad. Entonces ahí hay como un primer ámbito de investigación. Después hay otro que tiene que ver con cuál ha sido el rol que han tenido los distintos instrumentos de planificación urbana en conducir, o cuál ha sido su capacidad para conducir los procesos de estos procesos de transformación urbana, porque finalmente son procesos de reurbanización, de producción de ciudad. Entonces, ¿cuál ha sido como el rol de la planificación? Ese es como otro gran ámbito donde hemos desarrollado investigación. Y después hay otro que tiene que ver, y ahí Felipe es como que tiene más publicación al respecto, es ¿cuáles son las formas de sociabilidad asociadas a distintas formas de la densidad? Como me gusta llamarlo a mí, porque cómo se materializa la densidad en la ciudad tiene distintas formas. Un mismo indicador de densidad se materializa de forma muy diversa, no solamente en términos de intensidad, sino de espacialidad y de esa cosa, esa dimensión cualitativa de la densidad. Entonces, están como esos tres ámbitos. Yo creo que algo hemos comentado de cada uno. No sé si Felipe quiere como explayarse más en el último ámbito. Sí, yo creo que claro, que la investigación... nos falta mucho por ver cosas en otra escala, diría yo, como en observar un poco las prácticas, como en ver cómo esta densidad o estas formas de la densidad que llama Magdalena tienen consecuencias en la vida cotidiana de esos entornos, de esos espacios, mezclándolo con otras, que a lo mejor es como tergiversar un poco el concepto de densidad, pero algunos autores lo utilizan como de densidad organizacional, ¿cierto? Que tiene que ver con mixtura de uso, pero también tiene que ver
con lugares que promueven o inhiben, en el fondo, prácticas que van a fortalecer estos intercambios, esta interdependencia. Se habla de mucho de los jardines infantiles, de los comercios locales, de qué sé yo, como la escala esa de la calle, donde podrían ocurrir determinadas cosas como productivas para la vida de barrio, que hablábamos hace un rato. Entonces, yo creo que nos falta un poco en la investigación, la que viene, digamos, como bajar un poco esa escala, investigar otro tipo de relaciones entre las formas de la densidad y la vida urbana. Hasta el momento, al menos lo que hemos hecho con Magdalena o yo en otro contexto, es un poco tratar de juntar estos dos campos de la densidad residencial o las formas de crecimiento urbano y las redes de sociabilidad o las formas como las personas van interactuando con otras, con un espíritu que también a mí me gustaría como poner ese punto, que es con un espíritu de ver si es que esto tiene alguna relación en cosas que finalmente sabemos que dependen de otras dimensiones, ¿cierto? O sea, las dimensiones más estructurales de la sociedad, o la desigualdad, la posición de clase, las diferencias socioeconómicas, todo ese otro tipo de género, edad, ¿cierto? Un montón de otras variables que tienen que ver con la densidad residencial, son probablemente las que influyen mucho más fuertemente en un montón de estas cosas, de las prácticas, del aislamiento, de la forma como se construyen los barrios, etcétera, etcétera, ¿cierto? En el sentido de que hay todo un peso estructural de la desigualdad en nuestras ciudades que tiene una influencia grande en esta discusión. Claro, la conversación, lo que tratamos de hacer un poco en la investigación es tratar de ver si es que esta dimensión más material tiene alguna influencia, porque nos permite encontrar elementos para la planificación y orientar algunos procesos, y es una dimensión que no siempre está observada desde las ciencias sociales, por ejemplo, que por lo tanto es interesante de incorporarla, pero sin perder de vista esta idea de que hay condiciones estructurales que quizás son mucho más fuertes. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es del Pierre Bourdieu, ¿cierto? Que la falta de capital o de capitales, capital social, capital cultural, capital económico, intensifica la experiencia de la finitud. Es una frase media enredada, pero en el fondo es encadena un lugar, te hace inmóvil, te deja como puesto en el espacio, ¿cierto? No te permite acceder y movilizar recursos en otros lugares, con otras personas, etc. Entonces, hay una dimensión, una variable que nosotros no es que no estemos viendo, sino que, al contrario, estamos tratando de complejizar por variables morfológicas, materiales, de proceso de desarrollo urbano que podrían ayudar a comprenderlas mejor, ¿cierto? Pero claramente no son las únicas y tampoco, creo yo, las más importantes, porque hay una condición previa, estructural, del funcionamiento de la sociedad que hace que la desigualdad se materialice. Bien. Le aprovechamos de contar a la gente que estos conversatorios que estamos teniendo han sido organizados por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. En esta serie que hemos denominado COVID-19, Preguntas y Respuestas desde la Ciudad, un poco para aportar con ciertas reflexiones, intercambio de ideas al debate contingente, no solo de Chile, sino también del globo en su conjunto, tan global que agradecemos los saludos, estamos recibiendo saludos y enviamos abrazos virtuales, por supuesto, de regreso desde Brasil, México, Caracas, Venezuela, Barcelona también. Por tanto, esto es un problema, un fenómeno que convoca voluntades y saberes desde todas partes del mundo. Como última consulta para ambos, y ya para entrar en poder responder algunas de las preguntas que nos han hecho llegar las personas durante el conversatorio. Esta es una pregunta hipotética, los voy a poner en una situación hipotética, y ustedes me dicen qué resolverían en esa situación. Imagínense que ya pasó la pandemia, estamos recuperándonos del COVID-19, los países y las ciudades empiezan a despertar, empezamos a retomar las lógicas y funcionamiento en una nueva normalidad, un concepto tan manoseado, pero que va a ser sí o sí, va a llegar sí o sí, y donde se toman las decisiones de la planificación de la ciudad futuro, los llaman ustedes y les dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos conversar con usted, profesora Vicuña, con usted, profesor Link,
porque vimos el conversatorio, nos interesó mucho su postura, y necesitamos que usted nos asesore, nos diga qué piensa, cuáles son los factores que no podríamos dejar fuera en la discusión de la ciudad futura, en la discusión de una ciudad que va a seguir siendo azotada por futuras pandemias, por desastres naturales, por eventos de distinta índole. ¿Cuáles serían, a su juicio, Magdalena y Felipe, esos aspectos o estas lecciones que uno podría sacar respecto de la discusión sobre la densidad para las ciudades futuras que uno no podría dejar fuera de la discusión? No sé quién quiere partir. Yo diría acceso equitativo a bienes públicos de calidad. Lo público, el espacio público de calidad, de forma equitativa en los territorios, transporte público de calidad, también tendríamos que decir educación, salud, porque, claro, el foco ha estado muy puesto, como decía Felipe, en esta idea de llevar a las personas donde están las oportunidades, los bienes públicos urbanos, los parques, las estaciones de metro, pero hay que llevar lo público de calidad a aquellos vastos sectores donde no hay, donde hay mucha densidad, donde hay mucha y no hay ciudad. Entonces hay que llevar esas condiciones para que se dé lo que hablábamos, la espontaneidad, el encuentro, la complejidad, de forma equitativa en los territorios. Claro, hay una frase... Súper ambiciosa mi respuesta. No, pero está muy bien. Pero creo que eso tiene que ser la prioridad. Está muy bien. Tiene relación, Magdalena, con una columna que se leía hace poco, donde hablaban de mucha gente que vive en las periferias de la ciudad. El mismo Estado ha propendido a construir estos vastos territorios en las periferias de la ciudad que, si bien es cierto, tienen acceso a la vivienda o tuvieron acceso a la vivienda, no tienen hasta el día de hoy acceso a la ciudad. Y básicamente ahí es donde cae tu reflexión, ¿no? Un poco de llevar los servicios, los bienes urbanos a las personas que hoy día no tienen acceso a ellos, aún siendo parte de esta gran ciudad, pero en el fondo no siendo parte también, porque no tienen acceso. ¿Felipe? Sí, ahí yo diría que totalmente de acuerdo con lo que dice Madalena, ¿cierto? Llevar ciudad donde hay déficit y sacar del monopolio de la conversación esto de llevar personas acercar personas a los servicios, porque en esa primera dimensión yo encuentro que pasa un poco lo que hablábamos al principio, ¿cierto? De qué personas son las que se están llevando a donde están los servicios, el transporte, las estaciones de metro, los ejes de infraestructura. Y ahí a mí me da la impresión que es de nuevo funcional la aproximación, ¿cierto? Porque se piensa un poco en trabajadores jóvenes, solteros o en pareja, sin hijos probablemente, no adultos mayores, que van a vivir cerca de los servicios y se van a poder desplazar rápidamente al trabajo, ¿no? Simplificándolo un poco quizás, pero esa es como mi impresión de cómo ha ido dando vueltas la discusión sobre esa forma de densificar en torno a ejes, ¿cierto? O de llevar personas a centralidades. Yo sigo pensando que eso tiene un carácter un poco funcionalista en el mal sentido. Entonces, la otra perspectiva complementaria, por supuesto, no son excluyentes, de dotar de servicios, de dotar de infraestructura, de levantar estos estándares, es absolutamente necesaria, junto con otra que a lo mejor es más estructural, que es la del trabajo, ¿cierto? Porque también nosotros tenemos concentración y desplazamiento, y los mapas de movilidad por trabajo son súper elocuentes en ese sentido, en el que no es solamente acceso a espacio público, a áreas verdes, a buenas veredas o a comercio local y ciudad en 15 minutos, si es que igual vas a tener que pasarte 2 horas todos los días para ir a trabajar, ¿no? Entonces, por supuesto que es necesario y súper bienvenido y haría una diferencia tremenda. Pero me parece que también está esta dimensión un poco más estructural de cómo funciona la ciudad en términos de su oferta laboral, de los polos de trabajo, que no es fácil de resolver porque el trabajo también ha cambiado, ¿cierto? No es decir, bueno, entonces pongamos equitativamente
los lugares de trabajo por la ciudad. Eso no ocurre así, no funciona de esa manera, ¿cierto? Pero ahí hay un tema que también es importante de tomar en cuenta, porque es probablemente el factor que hace más que influye más sobre los desplazamientos en el día a día. Y también yo diría tener presente en estas recomendaciones hipotéticas, ¿cierto?, de la complejidad de los habitantes, de sus redes, de su forma, cómo se estructura la vida cotidiana. Esto de fragmentar relaciones sociales y mandar personas, familias a vivir lejos sin respetar un poco ese tipo de construcción en el tiempo de formas de convivencia es fatal. Por ejemplo, lo hemos visto en el caso del subsidio de arriendo, que tiene muy poca aplicabilidad, porque finalmente lo que las personas quieren es mantener espacios locales, es no salir del barrio, es no salir al menos de la comuna. Entonces la oferta de arriendo, por ejemplo, no está dando el ancho para poder tener una mayor aplicabilidad del subsidio. Entonces también tomar esas dimensiones en consideración, yo creo que son importantes, de ver con quién y cómo estamos conviviendo en función de las políticas urbanas. Muy bien, vamos a pasar... Perdón, Magdalena, ¿tú querías decir algo? Sí, no, quería agregar algo que en función de lo que decía Felipe y algo que comenté al inicio. Claro, estamos llenos de subcentralidades planificadas que están dibujadas en los planes, pero ¿cómo avanzamos a implementarla? Y eso se requiere mayor decisión, más instrumentos, mayor presencia del Estado. El mercado va a resolver un aspecto del acceso, pero hay otro que no, el mercado no lo va a resolver, y ahí necesitamos más Estado. Bien, vamos a dar ahora paso a la sección de preguntas, hay varias. Estamos, para quienes se han ido incorporando, todavía sigue llegando gente, les agradecemos su fidelidad y el interés de estar acá, ¿no? En esta serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad, una instancia que organiza el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de nuestro instituto. Y el conversatorio de hoy, lo que nos convocó a conversar y reflexionar, fue el título Desafíos para la densificación residencial en nuestras ciudades. Estamos con los profesores Magdalena Vicuña, académica de nuestro instituto y jefa del pregrado en planificación urbana, investigadora de SIGIDEN, y también con el subdirector de nuestro instituto, el profesor Felipe Link, además es investigador de COES y CEDEUS. También aprovechamos, ya habíamos respondido a los saludos que nos han llegado desde Brasil, México, Barcelona, desde Venezuela, se suman saludos desde Paraguay y también abrazos virtuales desde nuestro instituto hacia nuestros amigos y hacia quienes nos están viendo en este minuto. Vamos a pasar a las preguntas, si les parece. Tenemos una primera, la voy a leer textual, discúlpenme si saco la vista de la pantalla, pero tengo que leer las preguntas. A pesar de que recientes investigaciones en diversos países han evidenciado que no hay relación evidente entre altas densidades y número de contagios por COVID-19, gran cantidad de personas asumen que son las grandes ciudades las más susceptibles a las pandemias. ¿Cómo abordar la discusión desde nuestro ámbito para contribuir a ese cambio de perspectiva y reivindicar la ciudad como solución y no como problema? Y agrega una preguntita final, ¿cómo enfatizar las amenidades que representa la ciudad y evitar una futura migración a los suburbios de baja densidad? Micrófonos abiertos. ¿Quién quiere partir? A ver, yo creo, respecto de... Es una súper buena pregunta. Estoy de acuerdo con que la ciudad es la solución. Y justamente en los términos que hemos estado conversando. Yo creo que esto como de la estampida, los suburbios, y se habla mucho en la prensa, más internacional, de la desdensificación, de la dedensificación. Yo no sé si eso es como tan aplicable como a nuestra realidad latinoamericana, chilena. La verdad es que las comunas que están sufriendo con mayores contagios son comunas donde viven personas que
que necesitan vivir donde están viviendo. El factor localización es clave. Por un lado, estoy pensando en comunas como Independencia, por ejemplo, o Santiago, donde ahí hay un componente. Así que no sé, está por verse. Creo que es difícil dar respuestas como prospectivas estando sumergidos como todavía en la, recién como en la ola, ¿cierto? Difícil. Pero estoy de acuerdo con esa premisa de que la ciudad es la solución, porque es justamente en la ciudad donde están las oportunidades de educación, de empleo, de comunidad, etc. Efectivamente, las grandes ciudades estarían presentando mayores niveles de contagio. Claro, también se ha planteado que ahí hay un factor importante en los tiempos de viaje. Recordemos que no sé, en el área metropolitana de Santiago hay comunas que en promedio las personas tienen que, en promedio, las residentes pasan 2 horas en el transporte público en la mañana para acceder al trabajo o a la educación, etc. En transporte público, 2 horas. Mientras, y ahí hay nuevamente mucha inequidad, porque si Quilicura tiene ese promedio, Providencia tiene en promedio creo que 1 hora. Entonces, tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con las distancias, tiene que ver con densidad y tiene que ver con proximidad a el acceso a necesidades del día a día que podemos hacerlas sin necesariamente acceder al transporte público. Pero ahora esta idea como de la estampida al suburbio, yo no tengo dudas. No sí, sé si... También. Sí, sí. No. Esta, no sé. Sí, yo diría que claro, está por verse qué es lo que va a pasar después, probablemente en el periodo de transición, pero yo tampoco creo que haya un éxodo de la ciudad o una negación de la ciudad. Al contrario, yo creo que las respuestas son efectivamente urbanas, porque probablemente las características que han hecho que esta situación empeore son precisamente atribuibles a cuestiones urbanas, ¿cierto? El transporte, como decía Magdalena, el hacinamiento, la disponibilidad de servicios cercanos para no tener que desplazarse tanto. Entonces, al contrario, yo creo que la salida es como una oportunidad de mejorar ciertas condiciones y no de cambiarlo todo. O sea, el que piense de que esta es una oportunidad para volver a plantear, no sé, un crecimiento en expansión y en baja densidad desmesurado, porque eso podría ser beneficioso en algún sentido, yo creo que no es así. No, al contrario, esta es una oportunidad para volver a pensar cómo es que hay que convivir en el espacio que por definición los clásicos ya decían tiene un cierto tamaño, una cierta heterogeneidad social y una cierta densidad, sin caer, pues, como decía antes yo, en esta unidireccionalidad de las veredas, o sin caer en, qué sé yo, en, es paradójico lo que está pasando, ¿cierto? Se amplían los espacios para la movilidad en bicicleta o peatonal, pero con el objetivo de no toparse, cuando en realidad a lo mejor después deberíamos ampliarlas para toparnos más, pero en medio de transporte más sustentable. ¿No? Entonces, yo no creo que haya un cambio radical después de que pase la pandemia, pero sí que deberíamos aprender, como para enfrentar cuestiones futuras, no necesariamente de este tipo, sino que de múltiples otros tipos de crisis que nos toca vivir como país, ¿cierto? Donde las dimensiones urbanas son importantes. Entonces, esto ha hecho que miremos de nuevo. Yo creo que nunca había estado tan presente en la discusión el tema del barrio, el tema de las distancias, el tema del hacinamiento, ¿no? Porque nos dimos cuenta que eran cuestiones importantes en esta situación y probablemente en muchas otras. Uh-huh. Muchas gracias por la respuesta.
Hay otra pregunta que plantea lo siguiente. Entendiendo que ha habido intentos por construir una legislación que obligue a una densidad equilibrada por manzanas, con la herramienta de desarrollo urbano condicionado, como se planteó en algún minuto desde la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, como parte de la ley de aportes que finalmente no llegó a buen término, ¿cómo se puede normar una densidad más saludable, entre comillas, desde el diseño, como dice Magdalena, o establecer otras dimensiones sobre la densidad, como dice el profesor Felipe Link? ¿Magdalena? ¿Felipe? Sí, me gusta mucho la pregunta, porque es algo que hemos estado dándole harta vuelta en nuestra investigación. Nosotros tenemos un problema como muy estructural en nuestros instrumentos de regulación o de planificación urbana, los instrumentos de planificación territorial, como se dice en forma genérica, los planes reguladores comunales, en los cuales las normas urbanísticas están principalmente asociadas al lote, al predio, a la propiedad privada. Entonces la rasante, los coeficientes de constructibilidad, la densidad, están asociadas al predio. Y no tenemos una escala mayor que nos permita planificar o conducir los procesos de transformación a escala de manzana, a escala de una calle, de una forma más coordinada. Entre los distintos actores, como si tienen otros países o algunos se van, ¿cierto? Obviamente a un extremo donde hay en ciudades, no sé, europeas, por ejemplo, no tenemos que, por supuesto, no estoy pensando en eso, pero sí creo que nos faltan herramientas para coordinar, por ejemplo, la densificación de un grupo de manzanas. Sobre todo en los sectores más históricos, más antiguos, donde hay mucha diversidad, ha habido muchos procesos de fusión predial, luego de subdivisión predial, vuelta a fusionar. En una manzana del centro de Santiago o de su pericentro más antiguo, puede convivir un predio de 1.000 metros cuadrados con otro de 2.000 y luego 30 predios de 100 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo coordinamos la transformación de esa manzana de una manera más incremental, más gradual, coordinando a los propietarios, con los inversionistas, con los desarrolladores, con quienes van a vivir ahí? No tenemos esas herramientas. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de otros países que sí las tienen y avanzar en esos mecanismos de gestión del suelo y de códigos urbanísticos pensados no solamente a nivel de lote, sino que a nivel de manzana o a nivel de una agrupación de manzana. Por ahí creo que va una línea, uh-huh. De muchas, por supuesto. Claro, claro. ¿Felipe? Sí, a mí esa conversación se me escapa un poco más, pero sí yo diría como enfatizar en esta idea de la complejidad de las diferentes realidades que conviven en un espacio tan grande como el de las grandes ciudades. Entonces, ir más allá de la densificación entendida como esas torres cercanas a la infraestructura o a los ejes. Entonces, claro, cuando Magdalena hablaba del pericentro, de las zonas históricas con que se refunden lotes y que han tenido un crecimiento como espontáneo en ese sentido, es bien importante también poder regularlo o poder planificarlo, porque también eso ha sido así en función de mantención de familiares, mantención de ciertas prácticas, mantención de o construcción de cierto tipo de comunidades que se quieren localizar en ese espacio. Entonces, es una forma de ordenar probablemente el espacio local y poder dotarlo de mejores condiciones. Entonces, los proyectos de integración social y urbana que aparezcan por ahí deberían superar esa visión unidimensional, ¿cierto? De la densificación al lado de ejes de transporte o de infraestructura con departamentos pequeños para una persona soltera, sin hijos o en pareja, que va a ir a trabajar rápidamente. Entonces, esa visión yo creo que
que debemos superarla, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, a lo mejor sí hay muchos matices y está considerado, pero me da la, es una impresión que tiende como a caminar hacia allá la discusión. Magdalena, creo que en función de eso, sí, quisiera agregar que, claro, como que estamos avanzando en eso, lento creo, pero como que hay que superar la torre aislada como, como el, la forma de recurrente de la torre aislada de 20, 30 pisos está, puede estar bien para algunos sectores de la ciudad, pero hay que innovar en tipologías arquitectónicas. Podemos, es posible alcanzar buenas densidades y densidades medias, medio altas, con 5, 6, 7 pisos, con comercio en primer piso, con agrupamiento continuo en el caso de que son sectores donde ese es el agrupamiento predominante. Con una, hay un concepto que a mí me gusta mucho del diseño urbano, que es el de la interfaz público-privada. Esa, ese límite entre el dominio público y el dominio privado, cómo se diseña, es tan clave que quizás no importa si arriba tienes 5, 10, 15 pisos, pero cómo llega la edificación y cómo se relaciona con el espacio público es clave que promueva esta, como hablábamos recientemente, este mayor encuentro, mayor diversidad, espacios seguros, etc. Y otro tema que yo creo que no se toca lo suficientemente, en dos temas que no se tocan lo suficientemente en este ámbito. Uno es el de los estacionamientos, el del auto. Nosotros tenemos normas mínimas cuando de estacionamiento, cuando lo que debiéramos tener son normas máximas. Y el otro que está cada vez cobrando muy silenciosa y lentamente relevancia, y lo aplaudo, es el de la microdensificación. Podemos distribuir las densidades en vez de 10 grandes torres de 4.000 viviendas por hectárea en múltiples operaciones de microdensificación. Ahí el trabajo que ha hecho los profesores, el equipo Rodrigo Tapia, de Cristian Robertson, en la Escuela de Arquitectura, con los proyectos, los condominios familiares de hace ya tantos años, creo que ahí hay una clave que hay que perseguir, y eso requiere de mucho apoyo público. No estoy pensando en financiamiento, estoy pensando como en que se den las condiciones para que sea posible esa microdensificación. Uh-huh. Muchas gracias. Vamos a una tercera y última consulta, en honor al tiempo también. Más allá de la densidad, uno de los principales problemas del Santiago actual es el alto nivel de hacinamiento provocado por una densidad mal manejada. ¿Qué posibilidades hay de repensar la ciudad y avanzar hacia una ciudad de densidad equilibrada y saludable? ¿Y cuál es el desafío que plantea el ejemplo de Santiago al desarrollo futuro de las ciudades intermedias para no recaer sobre los mismos errores? Felipe, Magdalena, quien quiera iniciar, micrófonos abiertos. A ver, yo creo que ahí igual hay bastante aprendizaje, ¿cierto? Hay errores que no se han, por lo menos se han hecho conscientes o se han tratado de no volver a repetir. Un poco lo que aparecía en una columna de Luis Fuentes hace unos días sobre los seducidos y abandonados, ¿cierto? O sea, esa política de vivienda de baja superficie, de extrema periferia, de ausencia total de servicio, probablemente se ha tratado de revertir, ¿cierto? Con otros instrumentos. Estoy pensando siempre en la vivienda como subsidiada, ¿no? Como la vivienda de la política habitacional. Se ha tratado de revertir, han crecido la superficie, hay mejores localizaciones, pero también hay cuestiones que avanzaban bien y se cortaron en el camino, como por ejemplo esta posibilidad de oferta habitacional o de gestión de la vivienda por parte de los municipios, por ejemplo, a propósito del edificio que se inauguró hace poco en Recoleta. Ese era un buen instrumento, pensaba yo, para poder proveer mejores localizaciones a escalas más pequeñas, no con una inmensidad de viviendas en un paño gigantesco, sino que en escalas mucho más acotadas,
y inserta en la trama urbana, ese edificio está a dos cuadras de la municipalidad, por ejemplo, que podía haberse replicado en diferentes comunas como oferta de vivienda, más encima para arriendo, con una serie de otros beneficios, ¿cierto? Articulando políticas habitacionales de prohibición de vivienda, pero también de subsidio al arriendo, que podía ser interesante, pero esa opción, ¿cierto? Fue una glosa presupuestaria del año 2017 o algo así, que nunca más se retomó. Entonces, también podría diversificarse un poco esa cuestión, además de los esfuerzos importantes que se han hecho, ¿cierto? De subsidio a la localización, de cuestiones de protección del patrimonio familiar y una serie de otros instrumentos que hay, o el mismo subsidio al arriendo que se ha ido mejorando bastante, para poder, en el fondo, llegar a esa estándar o a esas características que son las que estamos conversando. Del otro lado, del mercado inmobiliario, en el fondo, de la oferta de vivienda privada, ahí falta bastante también, yo creo, un poco en hacer consciente a muchos de los, o varios de los desarrolladores, de que la ciudad no es ese espacio de captura plusvalía simplemente, sino que es donde vivimos, ¿no? Y ahí, el cómo se insertan, en el fondo, los proyectos, un poco lo que decía Magdalena, cómo es que dialogan con las comunidades los barrios que están en la cuadra siguiente, cómo es que se va conformando un poco este proceso de desarrollo urbano, es súper importante. Y a lo mejor el cambio de escala en la planificación que mencionaba Magdalena puede ser algo súper necesario de tener presente para que no ocurran estas torres islas, en el fondo, que vienen a quebrar o a romper toda una dinámica local que es súper importante a veces de mantener. Magdalena. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Felipe sobre la diversificación. Tenemos que avanzar hacia formas de gestión de la vivienda de interés social. Necesitamos un repertorio más amplio que permita apoyar, impulsar, promover, por ejemplo, iniciativas de autogestión de la vivienda. En Europa, por ejemplo, está entrando fuerte el tema del cohousing. Podríamos avanzar más en la posibilidad de contar con cooperativas de vivienda. Ese tipo de figuras que están como entre la propiedad de la vivienda como tal y la no propiedad, creo que permiten ir avanzando en combatir el déficit, ¿cierto?, habitacional. Pero esta idea como que de la propiedad de la vivienda es la única opción, nos está quedando súper chico el traje, hay que ampliar. Y eso, nuevamente digo, va a requerir más una institucionalidad más compleja y un repertorio más amplio de instrumentos, de mecanismos, de programas, mayor involucramiento de los municipios y participación en estos procesos, porque los municipios son los que más y mejor conocen su gente. Uh-huh. Entonces, para que puedan quedarse en las comunas, ahí el involucramiento del municipio es clave. Uh-huh. Solamente por aprovecharme de vuestro tiempo, una última pregunta que ingresó, discúlpenme, pero dice, me gustaría saber la opinión de ambos profesores respecto de la Ley de Integración Social Urbana que actualmente se está discutiendo en el Congreso. ¿Cuál es para ustedes la relación entre promoción y permisividad del mercado inmobiliario y la densificación? Micrófonos abiertos nuevamente. A ver, yo creo que promoción y permisividad del mercado inmobiliario, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes. El proyecto de ley de integración social, yo creo que incorpora un elemento que es bien importante, que es el de la compra de suelo para la vivienda, la capacidad de los serbios que cuenten con financiamiento para comprar suelo. Ese me parece que es un avance
a esta idea de mayor equidad en el acceso. Ahora, integración social requiere la otra pata que hablábamos, que es cómo integramos, cómo llevamos más ciudad a los otros, a los sectores deficitarios. Y esa es todavía un camino en el cual hay que avanzar, porque integración social requiere de ambas acciones o ambos componentes. Permisividad al sector inmobiliario, creo que ahí hay que avanzar en dos ámbitos. Hay un primer ámbito que es del todo razonable, que es pensar en que las densidades más altas estén en, o se puedan planificar o se puedan exigir en los sectores mejor servidos, por transporte público, por equipamientos varios. Ahora, esa decisión necesaria, que va a ser tomada, ¿cierto?, por los instrumentos de planificación intercomunal, una mirada metropolitana, ¿cierto?, requiere ir de la mano con herramientas para que los municipios puedan planificar oportunamente, con financiamiento, con capacidad técnica, cómo se materializan esas altas densidades en su territorio. Porque mayor permisividad de altura, densidad en ciertos sectores bien servidos que están subutilizados, es razonable. Pero, ¿cómo se materializa en el territorio esa mayor altura o esa? El impacto de eso lo sufre el municipio y lo sufren las comunidades que no tienen dónde dejar sus autos, que no tienen wifi a ciertas horas, que no tienen presión de agua potable, que las casas cenicero, etcétera, 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 y todo lo que sabemos. Ese impacto local lo sufre la comunidad, lo sufre el vecino, lo sufre el municipio, el que está ahí en la trinchera. Por eso la resistencia que vemos hoy día tan fuerte a la densificación. Entonces creo que tienen que ir de la mano. Mayores competencias para dar mayores alturas en sectores subutilizados, pero cómo se materializan esas densidades con buenos proyectos, cómo llega el edificio a la calle, cuánto incrementa la altura respecto de la altura preexistente, cuánto incrementa la densidad de la densidad preexistente, cuál es la relación entre la altura del edificio y el ancho de la calle que enfrenta. Todas esas variables, un municipio que no son materia de planificación metropolitana ni intercomunal, son materia de planificación de un municipio. Y el municipio tiene que ser capaz de llegar oportunamente a esa decisión. Y ahí es donde tenemos como una gran brecha, que es abismal entre municipios, eso lo vemos en el área metropolitana de Santiago y entre ciudades también. Entonces, ahí creo que son dos materias que tienen que ir necesariamente de la mano. ¿Felipe? Más planificación, densidad, densificación planificada, diseñada. Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo también con eso, más planificación en general, ¿cierto? Ahora, en relación al proyecto mismo, o sea, al proyecto este al que se hace referencia, hay un documento, por si acaso, ¿no?, que está colgado en la serie de documentos de trabajo del instituto, donde se hicieron algunos comentarios a la primera versión del proyecto. Yo sé que esto ha cambiado bastante, que ha pasado varios trámites y que a lo mejor es muy distinto al original, pero en la aproximación original, en el instituto se hizo un documento de trabajo con algunas impresiones o recomendaciones que está descargable de la página web. Y una de esas impresiones, que es un poco la que yo comparto más, o la que como traté de plasmar ahí, es un poco parecido a lo que hablábamos al principio, en el sentido de proyecto de integración social y urbana. Así uno lo podría entender como algo mucho más diversificado, como decía Magdalena, con muchos más áreas de influencia, por decirlo así, y menos acotado
a lo que está acotado, que es densificar de una cierta manera donde están los servicios, los transportes y la buena como disposición de bienes urbanos en el fondo, para un cierto tipo de habitante. Entonces, integración social y urbana, yo creo que le falta apellido, o a lo mejor queda un poco grande el nombre para lo que realmente es el proyecto. A mí me da esa impresión. Sin descartarlo de plano, yo creo que efectivamente puede ser útil para, como decía Magdalena, lograr densificar áreas que están bien provistas y de una buena manera, con diseño, con formas más pertinentes, con las precauciones que tienen que tener los que finalmente se van a hacer cargo de esa densidad y todo lo demás. Pero me da la impresión que en la propuesta macro del proyecto hay una orientación un poco a un cierto tipo de habitante, a un cierto tipo de función en la ciudad, a un cierto tipo de desarrollo, que a lo mejor, si queremos pensar la integración social y urbana a una escala más macro, eso debería tener otros componentes. Entonces, claro, ahí se puede leer un poco como dónde está puesto el foco en ese proyecto de integración social urbana. ¿Está efectivamente en la integración social y urbana de los habitantes o está puesto en renovación, en aprovechar mejor buenas localizaciones, en diversificar un poco los proyectos, qué sé yo, cómo? Y esa discusión yo creo que es pertinente de hacer, porque la política pública urbana, en el caso nuestro, debería poner el foco totalmente en el título del proyecto, integración social y urbana. Entonces, que hayan algunos elementos que apunten hacia allá, pero que el foco sea otro o que los mayores beneficios sean otros, quizás es discutible, pero es un proyecto que ha ido avanzando, que se ha ido modificando, que a lo mejor tiene otras aristas que yo por lo menos desconozco. Yo me quedé con el original. Uh-huh. Bien, les recordamos a todos y a todas, estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad. Es una instancia organizada muy especialmente por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de nuestro instituto. Ojo, porque en algunos días más vamos a estar hablando mucho en nuestras redes sociales y en nuestra página web sobre el proceso de admisión ya para el 2021 de ambos programas de posgrado. Agradecemos, no sin antes mencionar las instancias que vienen, pero queremos agradecer a la profesora Magdalena Vicuña, al profesor Felipe Link por su tiempo, su disposición, su voluntad de compartir con nosotros, de compartir sus experiencias y reflexiones. Muchas gracias, profesora Vicuña, muchas gracias, profesor Link. Y junto con ello, contarle a quienes nos están viendo, ya tuvimos la serie el 17 de junio con los profesores Orrego y Orellana sobre gobernanza metropolitana para la ciudad post-pandemia. Ya tuvimos también oportunidades y nuevos paradigmas para la movilidad urbana con los profesores Rojas y Vecchio. Estamos todavía con los profesores Vicuña y Link, hablando sobre los desafíos para la densificación residencial en nuestras ciudades. Y el próximo jueves 30 de julio, dos semanas más, vamos a estar con la profesora María Luisa Méndez, que además es directora de COES, y el profesor Cristian Matus, para hablar sobre los efectos sociales y comunitarios de la crisis sanitaria. Sobre esto también es importante destacar, el profesor Matus es jefe del Diplomado Participación Ciudadana, diplomado que parte ahora en agosto, en algunas semanas más, en su versión completamente online. Si quieren tener información de ese diplomado, pueden visitar nuestras redes sociales, donde ya está publicada la forma en cómo pueden acceder a la información y a la inscripción. Muy, muy recomendable. Y posteriormente, el jueves 13 de agosto y el 27 del mismo mes, terminamos con, en primera instancia, los profesores Sabatini y Bergamini para hablar de las nuevas perspectivas para la institucionalidad ambiental y el ordenamiento territorial, y los profesores Ibarra y Almandós sobre higiene y urbanismo, las lecciones del pasado para la ciudad futura. Queremos nuevamente agradecer a ambos profesores y reiterar los saludos de todos quienes nos han agradecido esta instancia. Estamos enviando saludos a Brasil, México, Paraguay, Venezuela. Y también agradecer de manera muy especial, estuvo conectado durante todo el conversatorio y mandamos un saludo muy especial a Patricio Gross, que fue también director en su minuto de nuestro instituto, un fuerte abrazo virtual, por supuesto, y a través de él y a través de los profesores agradecer a todos quienes estuvieron hoy con nosotros. Muchas gracias, profesor Vicuña, muchas gracias, profesor Link, y nos veremos en una próxima oportunidad. Bien, gracias a ustedes. Un abrazo.